Sofía, aquí estamos con la senadora Guadalupe Tagliaferri del Interbloque de Juntos por el Cambio. Gracias, senadora. Un balance, brevemente le voy a pedir, porque sabemos que está muy cansada también, sobre esta sesión con una votación afirmativa. Sí, el balance es que nuevamente la responsabilidad la ha puesto Juntos por el Cambio, igual que en diputados. Más casi la mitad del bloque de Frente de Todos o votó en contra o se abstuvo. Esto significa que pone en riesgo el poder del presidente. Y además lo vino a hacer el ministro Guzmán a horas, a minutos de la Argentina entrar en default. Nosotros tenemos el mismo compromiso, que es que la Argentina no entre en default. No vamos a gobernar, no aprobamos ninguna política económica. Lo que no queremos es que la Argentina entre en default, porque los que sufren son los argentinos. Ahora, al igual que en diputados, esta posibilidad de ir a refinanciar la deuda al Fondo Monetario Internacional la garantizó Juntos por el Cambio, que significa garantizar un mínimo de gobernabilidad que el Frente de Todos no le está dando al presidente. Muchísimas gracias, senadora, por su tiempo, por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Buenas noches. Vamos rápidamente con Sofía.